Imagínate que eres un bigotón de 30 años, te ves fuerte, grande y amenazante, pero en el fondo eres una buena persona, que tiene un gran amor por los malvaviscos. Tu compañera de trabajo está enamorada de ti y usará tu más grande placer para intentar conquistarte. Esta es la historia de Hige, un oficinista con cuerpo de marshmallow que está trabajando tranquilamente, cuando su compañera de trabajo Wakabayashi le ofrece una bolsa de malvaviscos. Esta es la mayor debilidad de nuestro prota, los suaves y blanditos dulces son sus preferidos, y aún más si son los malvaviscos Tabeco. Wakabayashi sabe que le encantan, y como a Hige le da bastante vergüenza pedírselos todos, no puede negarse a aceptar uno. Sin embargo, Wakabayashi quiere que sea más directo con ella. Si no se lo pide, no le dará nada. Así que Hige, apenado, le pregunta si no le molestaría darle uno, pero Wakabayashi prefirió comérselo. Así que nuestro prota irá a tomarlo a la fuerza. Como su compañera es más rápido que él, lo puede esquivar con facilidad, y para sus compañeros parece que estuvieran bailando. Están tan cerca uno de otro que casi podrían darse un beso, así que Wakabayashi aprovecha para acercarse a su bigote, pero Hige-san inmediatamente se aleja. Le dice que por poco se dan un beso, aunque para Wakabayashi no fue más que un simple juego de amigos. Aún así, para que no pase un mal rato en vano, la oficinista le ofrece el último malvavisco de la bolsa, y como nuestro prota no se puede negar, acepta, pero se da cuenta de que era otra trampa de su compañera. Esta vez sí atrapará el malvavisco, y lo que para ellos es un simple juego, todo el mundo sabe que Wakabayashi está muy enamorada de él. Por la noche, después del trabajo, Hige está tratando de buscar algo para cenar, cuando se encuentra con Wakabayashi, la cual estaba comprando muchos malvaviscos. No sabe qué hacer con tantos, y le pregunta si está libre esta noche para ayudarla a comérselos. Hige no tiene tiempo, así que ella solo los desechará, pero nuestro prota no puede permitir que le pase algo malo a sus preciados malvaviscos, así que la persigue y Wakabayashi le promete dárselos a cambio de un pequeño favor: quiere tener un hijo con él. La oficinista se va corriendo y al día siguiente le trajo lo que pidió: huevos de jurel. Wakabayashi no puede negarse a cualquier regalo que le haga, así que le agradece y Hige-san está feliz de ayudar. Días después, bajo la intensa lluvia, Wakabayashi encuentra a Hige secándose en la acera del frente. Oculta su paraguas y se acerca a él para acompañarlo. El bigotón la saluda y a pesar de que ella esté muy mojada, no pueden hacer más que esperar. Wakabayashi había traído una bolsa de malvaviscos, que son los favoritos de Hige, y como le está mirando tanto, su compañera piensa que está intentando ver a través de su blusa, pero él solo quería que le invite un malvavisco. La lluvia no para, así que nuestro prota llamará a su jefe para decir que llegarán tarde por la lluvia. Wakabayashi aprovecha la situación para hablar en doble sentido, y que su jefe piense que se está comiendo algo más que unos simples malvaviscos. La oficinista grita repetidamente, haciendo que el jefe se sonroje cada vez más y más, hasta que solo le queda colgar. El frío cada vez aumenta, y aunque pasaron un buen rato, Wakabayashi prefiere que su futuro novio no se enferme. Hige se ríe, porque pensó que ella había olvidado que trajo un paraguas consigo, así que solo les queda caminar juntos hacia el trabajo. Otro día, cuando Hige iba en el tren, se encuentra con su colega, y ella está comiendo malvaviscos para atraer a su hombre. Hige-san se avergüenza un poco, ya que todos los están mirando por comer en un tren, ya que eso en Japón no es bien visto. Pero Wakabayashi le dice que los están mirando porque el bigotón se había subido al vagón solo para mujeres. Así que rápidamente tienen que salir de ahí. La oficinista lo sigue, y en ese momento se detiene el tren, haciendo que ambos queden atrapados en la cabina. Como nadie los está mirando, podrían aprovechar para comer un malvavisco, y Wakabayashi trata de dárselo en la boca, pero es muy difícil ya que no lo puede ver. Luego de comerlo, al estar tan cerca de su compañera, puede escuchar el recorrido del malvavisco, y le recuerda cuando era pequeña en su primer viaje en avión, ya que siente que está abrazando una esponjosa nube con olor a marshmallow. Cuando llega a casa, quiere recordar a Hige-san y trata de juntar sus sábanas para replicar la suavidad de su panza, sin importar que su hermano la estuviera viendo. Pero no es tan importante como la visita de Hige-san a la fábrica de malvaviscos, donde las encargadas explican a todos los niños el proceso para elaborar las almohadillas de sabor. Ven que un bigotón también asistió, mientras que miles de malvaviscos son producidos ante la vista de todos los niños. Es hora de la degustación y están completamente deliciosos. Incluso Hige-san llora de la emoción. Como recuerdo de la visita, la encargada
les regala unos mini malvaviscos para que se lleven a casa, y los niños están entusiasmados, mientras que Hige-san ve un serio problema, ya que a pesar de que hayan tantas presentaciones de malvaviscos, todos tienen el mismo sabor y textura. Sin embargo, los colores hacen una gran diferencia, ya que los menos llamativos no serán tan vendidos, lo que preocupa mucho a nuestro prota. La encargada habla con su jefa para preguntarle quién era el bigotón, pero ella le explica que es su más preciado cliente, y cada vez que viene, hace una reverencia porque es su lugar sagrado. La jefa comprende su fanatismo por los dulces y agradece que las visite a pesar de ser un adulto, aunque no todo es felicidad, ya que Wakabayashi salió a beber con sus amigas, y está triste porque no vio a su preciado Hige. Aún así, le queda una mínima esperanza de que venga, y como no paran de sonar sus celulares, Wakabayashi piensa que Hige está tratando de comunicarse con ella. No puede dejar de pensar en él, y como a una de sus amigas se le quedó la espuma en la cara, se parece mucho al bigote de Hige, y quiere llevárselo a casa. Sus amigas le preguntan qué tanto le gusta de él, y la fiel compañera aprecia mucho su dedicación, ya que cuando vuelve a la oficina, Hige aún estaba trabajando, y el bigotón pensó que se había ido hace mucho. Wakabayashi lo quiere ayudar, y le ofrece unos malvaviscos sabor carne, pero Hige la detiene antes de que se descontrole, le da un poco de agua para que se le pase la borrachera, y la oficinista se da cuenta de que su panza se parece mucho a un malvavisco, pero le gana el cansancio y se queda dormida. Su mayor sueño es tener un hijo con él, y cuando despierta, pensó que estaba soñando, así que escapa al darse cuenta que todo había sido real. En casa de Wakabayashi, su hermana encontró una foto de Hige en su cuarto, y no puede creer que su hermana haya rebajado tanto sus gustos. De seguro que el bigotón le está engañando, así que tiene un plan para develarlo ante todos. En la barbacoa de la compañía, el rubio atiende a su hermana y a sus amigas, y piensan que él sería un buen esposo, pero primero tiene que seguir con su plan, ya que cuando Hige sale del baño, se le acerca a él vestido de mujer y grita para que todos piensen que es un cochino, pero Hige lo reconoce inmediatamente, así que sus amigas piensan que le gustan los hombres. El hermano acusa a Hige porque una relación es de dos, pero su hermana llega para descubrir que Hige solo se acercó por su olor a malvavisco, y los recogen porque no se deben desperdiciar. El hermanito trata de disculparse y le pide ayuda al jefe para que separe a Hige de su hermana, pero por lo que oyó en su conversación por teléfono, ellos son mucho más que compañeros de trabajo, así que ahora como su cuñado, se presenta ante Hige y le pide disculpas por molestarlo. Su hermana por fin logra perdonarlo y con la emoción, se acerca a ella para darle un abrazo, pero termina cayendo encima de Hige, dándole un beso apasionado. En el vagón del tren, una chica estaba siendo molestada por un completo extraño, cuando de repente el tren frena y nuestro prota cae encima del tipo, el cual se va y el bigotón lo sigue para disculparse, aunque la chica lo reconoce porque también trabaja en la oficina, y su nombre es Miyoko. Ella le agradece porque la salvó en el tren, pero Hige ni siquiera estaba enterado. Está feliz de que la haya podido ayudar, aunque sus compañeras se dan cuenta de que otra vez se enamoraron del bigotón, y cuando Wakabayashi le ofrece unos malvaviscos como de costumbre, Miyoko aparece para ofrecerle agua, pero la derrama en sus pantalones para acercarse a limpiarlo con la frente. En ese momento, Wakabayashi les toma una foto, y Miyoko no puede creer que tiene una rival. Un poco después, se acerca con malvaviscos para intentar seducirlo, pero Hige solo se va. Miyoko se lo cuenta a Wakabayashi, y resulta que cada vez que se acercaba a él, esta lo atraía con el olor de malvaviscos recién asados, ya que no permitirá que cualquiera se acerque a él. Son prácticamente novios, y dentro de poco podrían casarse. Miyoko le dice que tiene el pecho demasiado pobre para un hombre como Hige, y su rivalidad se hace cada vez más fuerte. Cuando le preguntan a Hige, él está más preocupado porque la fábrica de malvaviscos dejará de producir sus dulces favoritos, pero su compañera le dice que aún le quedan unos paquetes en su casa, y el bigotón está muy agradecido. Wakabayashi le dice que pase mañana por la noche, y no sabe lo que le
le espera. Para que no moleste, Wakabayashi le da dinero a su hermanito y le dice que le traiga uno de los muñecos de la máquina de garra. Y como es bastante complicado, tendrá tiempo suficiente para estar a solas con Hige. El hermanito va al arcade y consigue el muñeco al primer intento. Regresa corriendo a casa para que su hermana lo felicite. Y mientras tanto, Hige había llegado 30 minutos antes. Se encuentra con el rubio mientras que Wakabayashi se estaba esforzando para terminar de preparar la cena. Cuando llega su hermano, este le pregunta cuántos malvaviscos le dará al bigotón. Su hermana le dará todo, en todas partes, al mismo tiempo, y como buen hermano, el rubio le da la caja de malvaviscos a Hige, junto con el correo de su hermana para que le agradezca. Wakabayashi terminó de alistar todo para la cita, y como Hige ya se fue, su hermano tendrá que pagar las consecuencias, así que se comerá la cena con un cucharonazo en la cabeza. Mientras tanto, Hige estaba muy triste porque solo le quedaba un paquete, y cuando va a la fábrica para preguntar por más, resulta que las empleadas estaban haciendo una remodelación, y ahora los paquetes de malvaviscos serán más grandes e igual de ricos. El bigote se moja con sus lágrimas de emoción, y Hige-san está muy agradecido. Otro día saliendo del trabajo, Miyoko se encuentra con Hige, pero el hermano de Wakagashira los ve. Le pregunta a Hige si acaso no es novio de su hermana, y este le dice que no. A Miyoko se le ocurre un plan, ya que el rubio quiere que su hermana encuentre un hombre mejor. Así que Miyoko le pide ayuda para que su hermana se aleje de él. De vuelta a la oficina, Miyoko y Wakagashira observan a su amor platónico, y Miyoko le dice que si tanto le gusta, se declare como una persona normal, ya que resulta que el rubio le dijo que su hermana le tenía miedo a la palabra normal. Y cuando regresa a casa, su hermano se da cuenta de que el plan funcionó. Le dice a su hermana que lo que dijo Miyoko no debe afectarle, pero ella se molesta porque nunca se la había presentado y sabe que tuvo algo que ver. En la oficina, el jefe le pide a Miyoko que vaya al parque de diversiones para diseñar un nuevo personaje, así que se le ocurre invitar a Hige-san. Wakagashira se ofrece a ir, y cuando Miyoko intenta decirle que lo normal es que vayan en parejas, ella le dice que más normal es que la gente no mienta con su edad, ya que ella dice que tiene 25 cuando en realidad tiene 30 años. Por suerte, Hige no escuchó nada, así que los tres irán al parque de atracciones. Luego de muchos juegos, a Miyoko se le ocurre deshacerse de Wakagashira, así que finge ir al baño para dejarla sola e ir junto a Hige a la rueda de la fortuna. El bigotón está preocupado por su compañera, y cuando Miyoko intenta portarse romántica, Hige-san se distrae con el olor de un café de malvaviscos y se reencuentra con Wakagashira. Sus globos se juntan, al igual que sus corazones, y Miyoko se da cuenta de que nunca tuvo una oportunidad. Todos suben a la rueda de la fortuna, y como último recurso, Miyoko se declara directamente a Hige, pero esta la rechaza porque es la novia del presidente. Miyoko puede ser la novia de ambos, pero Wakagashira la envía directamente a su casa. La fiel compañera se quiere ir, pero el bigotón quiere comer algo con ella en el café de antes, así que Wakagashira invitará. Pero de repente, una señora y su hija salen y reconocen a Hige, ya que la pequeña le dice papá, y se ven como una familia feliz. Wakagashira se aleja lentamente, aguantándose las ganas de llorar. Tiempo después, todos en la oficina fueron a las aguas termales, y los hombres escuchan cómo el resto de oficinistas chapolotean en el agua. En ese lugar, también estaban las chicas de la fábrica, y al intentar probar malvaviscos con agua de los baños, uno de los dulces le cae a Miyoko. Hige no puede evitar mirarla, y cuando la chica se da cuenta del malvavisco, se le ocurre un plan para seducirlo. Le pide ayuda al hermano de Wakagashira para que los deje solos, y usando un malvavisco lo lleva hasta su cuarto. La hermana va tras él rápidamente, deshaciéndose del rubio, y se encuentra con las chicas de la fábrica. Les pide ayuda para recuperar a su hombre y castigar a Miyoko, pero cuando le preguntan cuál es su relación con el bigotón, Wakagashira no puede responder. Aún así le ayudarán usando unos inciensos con olor a marshmallow. Hige debería llegar enseguida, y cuando se separan para buscar, las chicas no se pueden resistir el olor. Hige-san llega enseguida, y la pobre Miyoko se quedó triste.
Nuestro prota se disculpa por todo el alboroto, y a Wakagashira no le importa. En realidad, su nombre es Isamu, y sabe que no pueden tener una relación porque tiene esposa e hija. En realidad, nuestro prota explica que eran su hermana y su sobrina, y lo llamó papá porque su nombre es Habahiro, pero la pequeña nunca supo cómo pronunciarlo. Isamu está lista, así que declara sus sentimientos al bigotón. Nuestro prota piensa que solo es una broma y que está ebria como antes, ya que siempre lo molesta cada vez que le ofrece malvaviscos, y por eso siempre le tuvo miedo. Aún así, está feliz de saber que en realidad es una buena persona, y para Isamu esa consideración es suficiente. La oficinista le agradece con una bolsa de marshmallows, pero Hige quiere que se los dé en la boca, como siempre solía hacer. Nuestro prota está tan cansado que tiene un sueño profundo, en el que está trabajando en la oficina, pero es un bebé de 2 años. También está Isamu, que se ve un poco más joven, y al ver al bebé, lo abraza inmediatamente. Cuando el bebé trata de explicarle, todavía no puede hablar, así que llora para que no se le acerque tanto. Isamu lo hace reír y juegan con un carrito, pero a pesar de que Hige sea un adulto, no puede evitar actuar como un bebé. Como no deja de llorar, a Isamu se le ocurre darle leche, y el bebé no se puede resistir a tantos años de evolución e instinto de supervivencia. El sueño de Isamu siempre fue tener un bebé, y cuando llega a la oficina a ver a Hige, este se pone nervioso, y todas piensan que por fin se enamoró de Wakagashira. Resulta que el sueño no fue una coincidencia, ya que las empleadas de la fábrica le dieron un malvavisco especial, para que al final ambos puedan soñar juntos y asegurar su futura relación.